Agropecuarios, ¿cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Usted lo esperó toda la semana y aquí estamos para brindarles la mejor información. Muchísimo nos quedó pendiente de la semana anterior y hay cosas nuevas para mostrarles. Así que ya comenzamos con el contenido luego de ver a los auspiciantes. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Cele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Cele, confiabilidad demostrada a campo, servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Bolívar Lácteos, variedad en quesos de calidad artesanal, con el cuidado de la materia prima de tambos seleccionados. Bolívar Lácteos, venta por mayor en Bolívar y la zona. Fábrica en Parque Industrial, Manzana número 5. Teléfono 02314-426833. Email bolivarlacteos@gmail.com. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio. El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación. Sumate al Club del Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. Neumáticos Alberti, de Luis Almada. Reparaciones en general, neumáticos, balanceo computarizado, reparaciones de llantas de aleación y chapa. Neumáticos Alberti. Alberti 780, Bolívar. La semana anterior les mostramos parte de una asamblea realizada al pie de la ruta en la localidad de Trenquelauquen. Productores lecheros en señal de protestas en la planta de La Serenísima. Nosotros queríamos escuchar la palabra de ellos, en este caso hablando sobre el precio de la leche en los últimos 4 años. Sí, buen día. Daniel Ilco de América. Yo recién escuchaba un poco el tema de ir a dar a conocer, juntarnos con los gobernadores, con el presidente, con las distintas entidades. Ellos ya saben cuál es la situación, tienen el diagnóstico.
En la reunión de 9 de julio, los que estuvieron pudieron escuchar que el INARI manifestó qué porcentaje corresponde o se lleva cada parte del precio de leche de los últimos 4 años, en los cuales él puso que la diferencia entre lo que nosotros recibimos ahora bajó un 11% aproximadamente. Lo saben. ¿Saben quién se quedó con ese 11%? Yo creo que si no toman la medida de ellos, no hay nadie que la pueda tomar. El único que puede tomar medidas es el Estado. El Estado debe proteger al eslabón más débil de la cadena. Los eslabones más débiles de la cadena somos nosotros y son los consumidores. Aumentar el precio al consumidor no es posible. El Estado tiene que distribuir ese 11% en los productores y en las pymes. La única forma que yo veo que el Estado pueda tomar una decisión es que nosotros aparezcamos en la primera página de Clarín o en los medios nacionales. Si no aparecemos en los medios nacionales o en la primera página de Clarín, en la televisión, no sé cuánto tiempo va a demorar en tomar una solución. No sé cuál es la solución, no sé cuál es la forma menos drástica de lograr que se den cuenta que nos fundimos todos los días. Quizás entre todos podamos llegar a esa decisión y encontrar la decisión adecuada. No creo que sea la decisión adecuada perjudicar a otro. Quizás hoy escuché dentro de las proposiciones ir a Buenos Aires. No sé, puede ser. Ir a Buenos Aires para darnos en Plaza de Mayo y empezar a regalar leche. Leche, obviamente, pasteurizada y en todas las condiciones. Puede ser. Ir con 100 camionetas o 5 camiones refrigerados con leche ensayetada y regalar leche. No sé si es esa la medida, no sé si habrá otra, pero sí sé o estoy convencido de que tenemos que aparecer en los medios nacionales para que, entre comillas, se asusten y tomen una decisión que nos permita seguir con la actividad. Nada más. Soy Pino Cafarati, para el que no me conoce. Discúlpeme porque no es mi fuerte hablar, pero quiero que me ayuden a razonar un poco. La Serenísima, nosotros tenemos que... la ley de libre mercado. ¿Por qué la Serenísima no le aumenta el precio a los supermercados y nos aumenta el precio a nosotros? Si hay una ley que es libre ahora. Yo creo que nosotros tenemos que presionar en las industrias. Presionar, pero presionar de una forma bien dura. Porque si yo no tengo mal los datos, la Serenísima, la leche más cara sale a 8 pesos. Y en los supermercados la estamos comprando 16, 17, 18 pesos. ¿Por qué la Serenísima no le puede vender a los supermercados en vez de 8 pesos a 12 pesos o lo que sea? Tenemos que presionar para eso nosotros. Y después, que si los supermercados la aumentan en la góndola, que se la arregle el gobierno, a ver cómo lo frena. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es protestar en la puerta de las industrias, pero no solo de la Serenísima, de todas, desde la más grande hasta la más chiquita, a nivel nacional. Porque por algo está el libre mercado, entonces que la Serenísima que aumente el precio de ello. Porque si no, nosotros esperamos todo del gobierno, todo el mundo espera las cosas del gobierno. Y no creo que lleguen muy rápidas. Estuvimos 3 meses en la ruta, en otro momento, cortando todo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en las industrias, en las puertas de las industrias? Yo creo que nosotros tenemos que presionar acá, en todas.
y después que la industria se arregle con los de arriba. Si nos tuvieron 12 años diciéndonos que no podían aumentar el precio ellas porque iba Moreno y sacaba el revólver arriba del escritorio. Bueno, ahora eso no existe más. Bueno, que aumenten el precio ellos y que nos aumenten a nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que presionar acá, pero en todas, no solamente en la Serenísima. Desde la más grande hasta la más chica. Es lo que pienso yo, no sé. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Basali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691, Bolívar. Por cuestiones de tiempo no podemos ampliar mucho más, fue una asamblea larga, todos los productores pudieron manifestar sus inquietudes, en este caso cuáles son las medidas que se quieren acatar a nivel país y cómo va a terminar esta crisis tambera. En Villa María los productores, yo estuve el lunes pasado y se cortó la autopista Rosario Córdoba, hay mucha gente, hoy va a haber otra asamblea y la idea es que cada productor tambero lleve un tarro de 50 litros y la tire en la autopista e ir a los supermercados y demás. En Cerrito,
En Entre Ríos también hay una asamblea muy importante de Federación, en Nuevo Torino, en Santa Fe, y bueno, sí, los productores de Federación, los pequeños y medianos, bueno, el agua ya nos tapó. Una asamblea el otro día en La Boulaye, el sur cordobés, bueno, tamberos que por su estructura de 150, 200 hectáreas, alquilan los tambos, muchos contratos se vencían y bueno, y lo iban a dejar a los tambos, ya están liquidando vaquillonas para comer, no para hacer inversiones, ni no para pagar el alimento, sino para comer, así que realmente es una crisis total. Y hablando de lo que decíamos San Martino, yo aprovecho, yo he ido a un par de reuniones y bueno, la forma objetiva que nos puede demostrar que el San Martino que está actuando bien, que siente a los representantes de los supermercados, que hasta ahora no ha pasado nada, los invitó y no fueron. Bueno, hay un dato efectivo, nosotros decimos, Alejandro, vos estás actuando bien, bueno, demostrarnos que estás haciendo algo importante, reunir a los representantes de los supermercados, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Después, por otro lado, quería hacer una reflexión. Lo que se exporta es un 20%, porque muchos industriales todos le echan la culpa a la crisis internacional, pero lo que la torta de la crisis internacional es un 20%, el otro 80% se vuelca acá, así que muchachos, no le carguen toda la culpa a la crisis internacional. Y por otro lado, esto las empresas lo saben, la Serenísima ayer me acaba de comentar, un tambero de Banderaló, que acaba de agarrar un tambo de 47.000 litros, quiere decir que ellos apuestan que alguna vez se va a solucionar, pero nosotros queremos que se solucione ahora, con todos los tamberos y más tamberos, no queremos que se solucione en 2 o 6 meses por las reglas del mercado y queden, ahora son 10.000 tamberos, que queden 3.000 tamberos y se encarguen de toda la producción del país, así que nosotros queremos una producción tambera con tamberos, no con 3.000 tamberos, queremos que sean por lo menos 15.000 tamberos, que es la cantidad de tamberos que había cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, nada más. Algunas cosas que me estaba acordando, agradecer la presencia de muchos productores no tamberos, agricultores y demás que están acompañando, lo mismo que proveedores, empresas y asesores que también están acompañando. No sé si alguno quiere comentar cómo están pagando los tamberos, ¿no? No. ¿Están pagando? No están pagando. No, acá. Y no, en otros lugares lo que se está haciendo en Bransen, se está regalando leche en la plaza principal, cerca de 2.000 litros, con alguna presencia de medios nacionales ahí. En Tandil están regalando leche en la ruta 226. En La Carlota están una asamblea enfrente a la planta de Sancor de La Carlota. En Villa María se juntan en la autopista de ahí de Villa Rosario Córdoba, se juntaban ahora en asamblea. En Rafaela se está empezaba creo que a las 11 un tractorazo, salía de la rural y terminaban en, no sé si en la municipalidad o en algo por el estilo. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando hoy en otros lugares. Y después, el otro comentario que me parece que yo no sé si, digamos, también tendríamos que contemplar, y eso por ahí más, bueno, allá está Gustavo que puede tomar nota. No, que recordemos que Serenísima sigue pagando cerca de un 20% por nota de crédito, ¿no? Lo cual es el récord histórico de manejo arbitrario de la nota de crédito que siempre, digamos, recibimos y festejamos individualmente, pero que a nivel gremial nos hace pelota porque...
porque es un manejo que tienen ellos para ir compensando precios de acuerdo a lo que cada uno llora o a lo que cada uno se queja. Ese porcentaje llegó al 20%, ¿eh? O sea que es digamos, eso más allá de lo nacional y demás, creo que localmente tendríamos que también incluirlo en algún gesto de ese tipo. Pensemos que la nota de crédito no solo llega arbitrariamente, sino llega más tarde. Es una forma de alargar los pagos indirecta, muy importante, ¿no? Cambiamos de tema, también de escenario, nos dirigimos ahora a una localidad muy pequeña de Entre Ríos. Estoy hablando de Maciá, donde se realizó la Fiesta Nacional de la Apicultura con una cantidad muy grande de expositores, una fiesta realmente hermosa. Nos trataron muy bien. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la gente de INTA aquí en Bolívar, más específicamente a Roberto Ciolotto, que organizó este viaje conjuntamente con apicultores y siempre nos tiene presentes para que podamos traer este tipo de muestras a nuestra región. En primera instancia vamos a ver la cata de mieles, porque dentro de la exposición se realiza un concurso de mieles, un concurso de características internacionales, donde expositores de Bolívar también presentaron sus mieles. Pudimos presenciar la cata y dialogar con la organizadora de este concurso, que nos daba todos los detalles del mismo. Este concurso de las mieles comienza desde que la feria comienza. En sus inicios, allá por el año 96-97, yo me incorporo. La feria empieza en el 96-97, por ahí me incorporo debido a mi tarea docente de investigación en la línea de los productos apícolas. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces, y me he dedicado toda la vida a la investigación en la línea de los productos de la combinación: miel, propóleo, polen. En el caso de la miel, desarrollé como una especialidad en miel, hice mi tesis doctoral en miel, y me incorporo a la Feria de la Miel cuando me convocan para armar un concurso de miel. En aquella oportunidad lo hicimos con el doctor Gómez Pajuelo, que es un español, que fue él en realidad el que nos enseñó cómo se hace un concurso. ¿Cómo catar la miel? ¿Cómo se hace el concurso en realidad? Porque acá en Argentina no se hacían concursos, entonces era como que no se sabía. Bueno, de ahí marchó muy bien y lo hacemos todos los años hasta hoy día. Cada vez más importante, se fue haciendo cada vez más numeroso el número de participantes con el número de muestras que trae. Después la feria pasó a ser de nacional a internacional, entonces invitamos a otros países y hemos tenido mieles en otras oportunidades de Brasil, de Uruguay, y en esta oportunidad tenemos una de Canadá. Entonces, la verdad, tenemos en total 102 muestras que se clasifican en tres categorías para la cata: en mieles claras, en mieles ámbar y en mieles oscuras. Eso se hace midiendo el color con un equipo que se llama colorímetro de Fung. Tiene una escala, entonces ya está establecido hasta qué milímetro entran las mieles claras, de qué milímetro a qué milímetro entran las mieles ámbar y después las oscuras. Entonces medimos ese valor y así clasificamos las mieles. Por eso es que ustedes ven ahí en el concurso filas de gente, quiere decir que hay cuatro jurados para claras, cuatro jurados para ámbar y cuatro jurados para oscuras. La mayor cantidad de muestras son siempre de mieles claras, hay un muy buen número de mieles ámbar y las menos siempre son mieles oscuras. ¿Qué características tienen las mieles oscuras por ahí que son las más raras pero que son muy curiosas? Bueno, las características que diferencian a las mieles oscuras de las claritas o de las ámbar, bueno, primero su color, son muy oscuras. Entonces el consumidor que no está acostumbrado a verlas piensa que esta miel tiene algo porque es muy, muy está adulterada. Sí, o tiene algo, qué sé yo. Pero en realidad las características que las diferencian son su consistencia, su cristalización y su sabor, su aroma. Son mieles mucho más contundentes en cuanto a sabor y olor. Uno las pone en la boca y son como muy agresivas, pero agresivas en el buen sentido, digamos, porque la acidez nos invade, el dulzor nos invade mucho más potente que una miel clara.
porque las mieles claras son muy florales, son muy suaves, son muy tranqui, y las mieles ámbar son generalmente muy florales. La variación esa de la que estábamos hablando, ¿tiene que ver con el tipo de abejas o con la región? No, tiene que ver con el origen floral. Con el origen floral. Las mieles oscuras generalmente son mieles de monte o de floraciones muy especiales. Las mieles muy claras generalmente son de la pradera o de algunas leguminosas, y las ámbar generalmente son más multiflorales. Las mieles pueden ser multiflorales o monoflorales. ¿Qué quiere decir? Que una miel tiene polen de las flores, entonces una multifloral tiene polen de muchas flores. Una monofloral tiene, predomina en su composición el polen de una misma flor. Entonces eso hace que podamos decir es miel de citrus, es miel de eucaliptus, es miel de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las mieles de citrus en que hablamos son mieles muy claritas, blancas, muy aromáticas, que cuando uno las huele es como que sintiera el olor de los azahares, y tiene una cristalización muy fina que le da una característica cremosa. En cambio, la miel de eucaliptus, por ejemplo, cuando predomina el polen de eucaliptus y uno puede decir es monofloral de eucaliptus, es una miel un poco más oscura, de color ámbar, ámbar subidito, tiene un sabor y un retrogusto mentolado, es diferente, tiene un sabor, un olor distinto a estas mieles, más potente, más pronunciado. Y eso tiene que ver con el origen floral. La primera gran clasificación que diferencia las mieles, porque podrás haber visto ahí que hay mieles de todos colores, es el origen floral. Segunda parte de la nota, la organizadora nos comenta cómo juran las mieles, teniendo en cuenta que son muy diferentes las características de cada una, que dependen de las diferentes regiones del país de donde provienen. El jurado lo que evalúa es, en principio en el laboratorio se le hace humedad y color a la miel. Entonces ya, de acuerdo al contenido de humedad, se le establece un determinado puntaje, porque en la humedad las mieles deben de tener... deben de ser viscosas cuando está líquida, pero viscosa que le cueste moverse, o cristalizadas totalmente. La cristalización es un fenómeno normal en la miel, debe producirse porque es una solución sobresaturada de azúcar también. Entonces, la humedad en esos casos tiene que ser baja, entre 16, 17%, 18% de última. Si tiene, el Código Alimentario Argentino permite hasta 20% de humedad, o sea que en el concurso entran mieles hasta 20% de humedad. Las mieles que tengan más de 20% de humedad se descartan, y de acuerdo al contenido de humedad que tengan entre un rango de 15 al 20% se la puntúa. O sea, las mieles que tengan menos humedad son las que tienen mayor puntaje, y las que tienen más humedad, menos puntaje. Eso es cuanto a la humedad. En cuanto al color, lo mismo. El color, como te expliqué, de acuerdo a los tres rangos. Esos son valores, ya puntajes que tiene la miel. Después se le hace una evaluación de los atributos sensoriales básicos, porque esto es una cata. Hacer un análisis sensorial es una cosa mucho más complicada, con un panel de gente entrenada. Estas son consumidores habituales o profesionales que trabajan, como he trabajado yo así en investigación en la miel mucho tiempo. Entonces, evalúan tacto, sensación en la boca y aroma. Ese es el trabajo que están haciendo ahora, ¿sí? Y también, de acuerdo a su criterio, lo colocan en una escala que tiene cuatro puntajes, 0, 1, 2 y 3. 0 sería deficiente, 1 normal, 2 bueno y 3 excelente. Entonces, ellos se evalúan. Hay muchas cosas para evaluar sobre el aroma o sobre el gusto o sobre el tacto, que se refiere a la cristalización, que hacen a las calidades de la miel. Un poco difícil de explicar. No, pero ha sido ¿sí? muy clara, porque bueno, mucha gente no tiene idea que esto existía, de hecho. Bueno, por eso te digo, cuando nosotros empezamos en Argentina no se hacía. Ahora ya se hacen en muchos lados los concursos de miel. Y es muy lindo. Es muy lindo porque el productor que gana se siente muy gratificado, muy valorado. Es un premio que está todo el año con Es colmena. Un premio a su labor, a su esfuerzo, a su dedicación. A mí me parece que eso está perfecto. Bueno, y te respondo lo de las manzanas verdes que viste ahí. La manzana verde, el pan o el agua que tienen en la mesa, es para que entre muestra y muestra puedan comer un pedacito de pan o una manzana verde masticar, para recuperar las papilas gustativas, para que no se saturen. En realidad un buen catador de miel no debería catar
más de 5 muestras o 10 de última. Y a veces acá hay bastante más. Por eso entonces se recuperan las papilas gustativas y se espera un entre muestra y muestra un determinado periodo para poder volver a catar bien la siguiente muestra. Es eso. Así que, y hoy seguramente al finalizar la jornada ya habrá algunos resultados de... Sí, después que los jurados nos entregan las planillas, nosotros hacemos el conteo de las muestras y la que suma mayor cantidad de puntos será el primer premio, segundo premio, y creo que hay una mención para un tercer premio, de acuerdo a los puntajes. De mayor a menor. Así que bueno, felicitaciones por la labor y muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de los expositores. Por supuesto, había miel por todos lados, de diferentes texturas, de diferentes sabores, de diferentes colores. Realmente un deleite para el paladar. Y por supuesto que estaban exponiendo gente de todo el país. En este caso, dialogando con un expositor mendocino. Nos comentaba su experiencia con la hidromiel y también mostraba los diferentes licores que había traído. La hidromiel es una de las bebidas más antiguas que existe. Si uno recuerda la Biblia, en la Biblia la nombran, la famosa cerveza de los vikingos, en la película Robin Hood el fraile le hace a los muchachos del bosque de Sherwood hidromiel. Simplemente es una fermentación de una solución de miel en agua que por levaduras propias o agregadas fermenta y se obtiene un vino que no se lo puede llamar vino porque no es de uva, se llama hidromiel. Ese es simplemente la hidromiel. Vino de miel. Vino de miel. Ustedes son productores, son apicultores. Somos apicultores con mi señora, trabajamos nuestras propias colmenas. Si bien son pocas las colmenas que tenemos nosotros, no vendemos miel a granel. Fraccionamos nuestra miel o la elaboramos. Y aparte usted es enólogo. Soy enólogo también. Entonces, bueno, mezclamos los vados etílicos con la miel y creo que hemos obtenido muy buenos productos. Me comentaba fuera de cámara de sus miedos al comenzar con esta actividad. Sí, en realidad yo hacía los licores de miel y muchos insistían en que hiciera hidromiel y yo no quería hacerlo. Porque digo, voy a empezar a hacer hidromiel y voy a terminar haciendo vinagre de miel. Pero realmente después me puse a pensar y digo, si yo soy enólogo, ¿cómo no voy a obtener una buena hidromiel? Y creo que lo hemos logrado. ¿Cuántos años hace que se dedican a esta actividad? Esa era una materia pendiente de cuando yo terminé mi secundario. Hice una monografía de apicultura y dije, algún día voy a tener colmenas. Tengo 64 años y hace 19 que tenemos colmenas. O sea que bueno, ya podemos hablar de algún apicultor experimentado, podemos decir. Y mi experiencia tengo. ¿Ustedes de dónde son? De Mendoza, de la provincia de Mendoza. Y básicamente, ¿qué particularidad tienen las mieles de esa zona? ¿Cuál es la alimentación primaria? Porque se sabe que de ahí deriva el sabor. Exacto. Nosotros tenemos una peculiaridad muy, muy específica. Nosotros no somos transhumantes, no hacemos transhumancia. Nosotros, como trabajamos con mis señoras, tenemos las colmenas en un lugar fijo. En ese lugar existe un arbusto que es una maleza realmente, que se llama pájaro bobo. Esa maleza tiene una floración muy prolongada, es desde mediados de noviembre a fines de noviembre hasta principios de marzo, mediados de marzo. Antes que comience la floración esa, nuestra miel es una miel relativamente clara, color dorado típico de las mieles, pero a partir de que comienza a florecer el pájaro bobo, nuestros marcos se ponen negros. Es una miel oscura, muy oscura. Nosotros acá en Maciá hemos obtenido ya 3 años premios con nuestra miel, porque no solamente por lo oscuro, sino por el sabor exquisito que tiene. Y realmente uno se pone a pensar que es una maleza, nuestras abejas hacen eso. Son mieles muy untuosas generalmente las que son oscuras. Sí, son... Se siente un sabor que muchas veces uno piensa debe ser muy fuerte y es un sabor fuerte en cuanto a las sales minerales que tiene. Pero es muy delicado el perfume, el bouquet que tiene la miel. Aparte, bueno, de los vinos de miel, para llamarlo de alguna manera, ustedes hacen otros productos derivados. Sí. Nosotros comenzamos haciendo primero nuestra miel,
Y a partir de ese momento comenzamos a mezclarlos con frutas secas. Tenemos tres tipos de mezcla. Tenemos, todos tienen nueces y almendras, unos tienen pasas de uvas, otro tienen trozos de higos y el otro tiene trozos de peras. Todos frutos secos o frutos desecados. Y aparte los licores. Y a partir de ese momento comenzamos a experimentar con los licores. Y yo en un primer momento yo hacía licores con azúcar, los típicos que hace todo el mundo. Cuando comencé a hacer los licores de miel, tuve que tirar todas las recetas que tenía y comenzar a experimentar a hacer licores nuevos. Porque son totalmente diferentes para son el agua. Completamente distintos, completamente distintos. La miel le aporta un sabor y realza el sabor de lo que le agregas. Así como, por ejemplo, un licor de naranja tiene un sabor muy particular que se lo da la miel, pero al mismo tiempo realzó el sabor de la naranja, que es un sabor exquisito. Así que, aparte de este tipo de ferias, ¿ustedes dónde comercializan sus productos? Nosotros normalmente estamos en Mendoza, en una feria que se arma de artesanos y microemprendedores, en un punto estratégico de Mendoza, que es el Parque General San Martín, donde normalmente pasa el 99% del turismo. Y bueno, y ahí vendemos todos nuestros productos, que realmente son muy bien aceptados. Llama la atención lo que hacemos. Así que realmente muy satisfecho de eso. ¿Recorren otras ferias del país? Tratamos de ir en lo posible. Esta es una fija casi para nosotros. ¿Hace cuánto que vienen? Y ya hace 4 años que venimos. Y tratamos en lo posible de hacer todo lo humanamente posible para venir. Así que bueno, ahora sin ninguna duda vamos a degustar algún producto y realmente felicitaciones por el stand. Muchísimas gracias y van a quedar satisfechos seguro. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Cele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Cele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Bolívar Lácteos, variedad en quesos de calidad artesanal, con el cuidado de la materia prima de tambos seleccionados. Bolívar Lácteos, venta por mayor en Bolívar y la zona. Fábrica en Parque Industrial, Manzana número 5. Teléfono 02-314-426833. Email bolivarlacteos@gmail.com. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio.
El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación. Sumate al Club del Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. Neumáticos Alberti, de Luis Almada. Reparaciones en general, neumáticos, balanceo computarizado, reparaciones de llantas de aleación y chapa. Neumáticos Alberti. Alberti 780, Bolívar. Notas dulces, y no estoy hablando solamente de la miel, sino de los entrevistados. Gente de Berisso, una familia mostrando sus productos. Los más pequeños de la familia nos dieron la nota y nos contaban qué había traído. Y por supuesto que esta nota luego la pudo expandir un orgulloso padre. Valentino me va a contar un poquito qué hay en esa canasta. Caramelos. ¿De qué son? Contame. Este es de miel, este es de propóleo, este es eucalipto con propóleo y salen 15 pesos. ¿Y vos los vendés acá en la feria? Sí. ¿Con quién estás trabajando? Con mi hermana. Sí. ¿Y con papá y mamá? Sí. ¿Y ustedes tienen abejas productoras de miel? Sí. ¿Sí? ¿Y siempre van a las ferias así a recorrer? Nosotros vendemos, también recorremos y vamos a esta y a otra que es la fiesta del vino, que ahí también vendemos miel. ¿Y aparte qué más venden? Los vinos, licores. Licores, caramelos con miel, bueno, barritas con miel. Así que todos los productos tienen miel, esa es la particularidad. Sí. ¿Y vos ayudás con las colmenas? ¿Te gusta? Sí, solo que no sé dónde están las abejas, entonces me pregunta papi. Claro. ¿Y te pones algún traje? No, porque me quedo dentro de casa, abajo de la cama. ¿Porque es más seguro? Sí. ¿Te gusta la miel? Un poco. ¿Un poco? ¿Qué es lo que más te gusta de la miel? Lo que más me gusta es... ¿Los caramelos? ¿Sí? ¿Comés mucho caramelo? Nada. ¿Siempre vienen así a ayudar a papá y a mamá? Un poco, porque no sé por qué me escondo abajo de la cama, que no quiero que me piquen las abejas porque a mi papá le picaron. ¿Sí? Así que bueno. Acá dos pequeños apicultores, bueno, seguramente la nueva generación de ayudantes en este fiel rubro. Mi nombre es Jorge Grisolía, somos de Buenos Aires, La Plata. Estamos en Berisso, pertenecemos a un pequeño grupo de apicultores. Y bueno, nos dedicamos a hacer lo que tienen acá en el stand. Todo lo que son licores, hacemos licor de miel, tía María con miel, guindado con miel. Y el vino de miel, muy conocido como hidromiel. El hidromiel es agua y miel, la miel sola se fermenta y se transforma en alcohol. Tiene su propio alcohol fermentado de la miel. ¿La miel es de producción propia? Va, dijo tu hija, y muy bien dicho recién en la nota, lo producen las abejas, pero es verdad. ¿Pero ustedes son apicultores aparte? Somos apicultores, la miel es producción propia, toda la miel la producimos en familia, somos pequeños apicultores. Y bueno, sí, la producen, como dijo Bianca, las abejas. Y bueno, todo es producción nuestra. La zona de ustedes, ¿cuál es la alimentación básica de las abejas? La alimentación básica, nosotros es una zona de pradera, es multiflora, hay mucho cardo, trébol, eucalipto, alfalfa. ¿Se ha visto alterada a raíz de la producción agrícola en los últimos años el tema de las floraciones o el tema de la alimentación de la abeja? Y ha complicado un poco lo que fue la siembra intensiva, ¿no? Lo que fue soja, ha complicado un poco la apicultura, pero se puede manejar todavía. ¿Ustedes venden a granelo toda la miel la hacen con valor agregado y la comercializan envasada de esta manera? Mira, como es un emprendimiento familiar, toda la miel la vendemos fraccionada dentro del país. Vendemos en los almacenes a algunos clientes particulares que tenemos y bueno, si aprovechamos este emprendimiento...
de trabajo en familia y que los chicos también aprendan algo distinto. Sí, he visto que es un trabajo en la señora también ahí, cebando mate, todos los chicos muy involucrados y con conocimiento aparte del tema, que es una manera de involucrar a la nueva generación. Sí, sí, y Valentino tiene su pico también, conoce todo. Así que sí, todos conocen un poquitito y la idea es que aprendan y aprendan el valor del trabajo. ¿Qué es lo más importante? ¿Recorren ferias en todo el país? Hemos hecho varias ferias y nos quedamos con esta de acá demasiado y con una que se hace en Berisso, que es la fiesta del vino. Sí, que nos han dicho, hay un muy buen vino en La Plata, en la zona de Berisso también, y nos han invitado en alguna oportunidad que ya vamos a andar por eso. Sí, el vino de la costa. El vino de la costa. El vino de la costa. Bueno, desde ya muchísimas gracias por su tiempo y bueno, buenas ventas. Bueno, muchas gracias. Los esperamos cuando esté la fiesta del vino. Seguimos recorriendo esta muestra, en este caso con gente de Bahía Blanca, mostrando productos muy innovadores e interesantes. Dialogamos con el presidente apícola pampero de Bahía Blanca, que nos comentaba sobre un tratamiento orgánico para combatir la varroasis y también cómo insertar la reina en la colmena. Todos sistemas nuevos para que el productor los pueda implementar al pie del apiario. Otro de los expositores, en este caso desde Bahía Blanca, podríamos decir que vecinos, teniendo en cuenta las distancias que estamos recorriendo, presentando dos cosas, la verdad, que muy curiosas. Por un lado, contame de qué se trata este implemento. Bueno, esto es un desarrollo de uno de los integrantes de la cooperativa, que hace aproximadamente unos 4 años fue premiado en el concurso de Innovar. Tiende a cambiar lo que es el sistema de inserción de reinas. Antiguamente se utilizaban las jaulas tipo Benton, que requieren realizar la orfandad en la colmena, o sea, matar la reina, esperar 48 o 72 horas para insertar la nueva reina. Y asimismo, con esa jaula tipo Benton se tenía una eficacia del 80%, o sea, de cada 10 reinas que nosotros introducíamos, normalmente 8 eran aceptadas y 2 eran matadas. En el caso del sistema de inserción de reinas Coco, que es de este nuevo diseño, nosotros lo que permite es colocar la reina sobre el panal, con lo cual, y esto se llena con candy para que sea liberada, y durante el tiempo que está siendo liberada, o sea, comido el candy, la reina está ovando en el mismo panal, se relaja, libera feromona, y entonces eso grana a la colonia y no es eliminada. Teniendo una eficacia del 100%, si nosotros cuidamos bien de que la jaula esté bien colocada, se logra un 100% de aceptación. O sea que sería una manera de darle un periodo de adaptación de manera aislada y segura. Exactamente, exactamente. Usted, este proyecto, ¿cuánto estuvo en desarrollo y bueno, hasta lograr este producto? Porque por supuesto que lleva su tiempo de... Exactamente. Desde el año 2007-2008 se comenzó a desarrollar de manera artesanal para poder ser utilizado por los productores de la región. A través del concurso de Innovar, que fue premiado, se contactó una empresa de plásticos que bueno, se interesó en desarrollar la matriz, y la cooperativa bueno, adquirió la matriz para poderlo fabricar de manera industrial, ¿no? ¿Y hoy se está comercializando en todo el país? Exactamente, a partir de este año se está comercializando este y los demás productos en todo el país con envíos a domicilio sin cargo. Hoy, si bien estamos mostrando algo muy novedoso e innovador, no es lo más innovador que tiene este stand, porque bueno, varroasis, un problema que ha arrastrado siempre el productor y parece de nunca acabar, con un sistema orgánico para hacer el tratamiento. Contame un poquito. Exactamente, el principal problema de la apicultura, como vos decís, es la varroasis, acá en Argentina y en el mundo. Actualmente los acaricidas que se utilizan para combatirla son acaricidas de síntesis, o sea, que son derivados del petróleo. Los principios activos más comunes en el mundo son fluoalinato, flumetrina, cumafos y amitraz. El fluoalinato fue el primero que se utilizó, adquirió resistencia hace unos 10-15 años la varroa. El cumafos hace ya 5 o 6 años que adquirió resistencia también, y el amitraz hace 3-4 años que también hay resistencia. Por ende, hoy el único acaricida de síntesis seguro es la flumetrina, pero que a su vez trae varios problemas de desabejado, muerte de cría. Los efectos colaterales. Exactamente, porque son insecticidas, es un piretrol. En base a toda esta problemática, en la cooperativa, en el año 2010, empezamos a investigar en conjunto con investigadores de universidades, de CONICET y demás, el desarrollo de un acaricida orgánico en tiras de liberación lenta, que no existía hasta el momento, altamente eficaz. O sea, nosotros buscamos algo que reemplace por completo el uso de acaricida de síntesis. Desde el 2010 hasta el 2011 se estuvo trabajando a nivel de laboratorio, empezando a nivel de pruebas de campo para
poder lograr una eficacia mayor al 95% en una sola aplicación. Desde el 2012 al 2014 se desarrolló la línea de producción industrial y gestión de habilitaciones y demás, y hace 20 días que salieron los primeros lotes que están disponibles para el productor de este producto, que es un producto patentado a nombre de la cooperativa. O sea, hubo ofertas de laboratorios internacionales para adquirir la formulación, la patente de este producto, que bueno, de la cooperativa se decidió no venderlo, justamente para que pueda ser elaborado en Argentina controlado por productores, que el precio pueda ser establecido por productores, de manera que llegue lo más eficiente posible a los productores del país, por lo menos. Desarrollados en esta cooperativa de Bahía Blanca, tiene su vista puesta en el exterior. Ya han firmado contratos con Uruguay para exportar sus productos y están gestionando la posibilidad de llevar los mismos a Centroamérica y también a Europa. Ya hay un contrato de exportación firmado con Uruguay y bueno, ahora está pendiente de la firma de contratos para Chile, México, Francia, Italia, Suiza y una serie de países más, que bueno, esperamos dentro de los próximos meses ir trabajando en lo que es la firma de los contratos y la gestión de las habilitaciones. Hablaste de México, Centroamérica, se sabe que el problema de verbasis es bastante, digamos que epidémico, ¿entendés? Sí. Y es un sistema, si bien aparte de orgánico, único en el mundo. Exactamente, es único en el mundo, está patentado y únicamente a nombre de la cooperativa. Y sí, tiene justamente la ventaja, como decís vos, que es orgánico, o sea, no genera resistencia, o sea que por décadas se va a poder utilizar, no genera residuos en la miel, no genera toxicidad al productor cuando lo aplica. Recordemos, la mitraz, el cumafó son todos productos cancerígenos. De esta manera, este producto, al ser orgánico, no genera ningún perjuicio para la salud del productor ni para el perjuicio de la salud del consumidor. El que consume la miel, él no genera residuos. O sea que claramente es un producto que saca una gran brecha a todo lo que existía previamente. Es una solución para el productor con el sacrificio que implementa en estos tiempos, sobre todo, mantener la actividad apícola. Exactamente, o sea, la apicultura siempre es una actividad complicada, que por cuestiones de rendimiento, cuestiones de precio, normalmente es compleja. En la región nuestra, por suerte, este año hubo una muy buena cosecha, pero bueno, estamos esperando que aumente el precio, que es una de las cuestiones complejas y que bueno, que la familia apícola pueda vivir dignamente, ¿no? Y hablando de la zona de Bahía Blanca, ya estamos más al sur, ¿no? Comentame cuál es la alimentación básica de la abeja. Bueno, nosotros en Bahía Blanca y la región tenemos cuatro áreas bien bastante delimitadas, o sea, en lo que trabajamos en la cámara, en la cámara y la cooperativa en conjunto, tenemos cuatro áreas. Lo que nosotros llamamos las praderas secas, que son de las sierras de la Ventana para abajo, que principalmente las especies más importantes son abrepuño, flor amarilla, como las dos más importantes. De las sierras para arriba, las praderas húmedas, que tenemos básicamente girasol, alfalfa, algún cardo. Las sierras, que son flora propia de la sierra, como la flor morada, brusquilla y algunas otras más. Y por último, para el lado del oeste, para el lado de la Pampa, tenemos campos de monte, monte nativo. Que bueno, ahí están todas las especies típicas del monte, como los caldenes, algarrobo, jarilla, piquillín, que son las cuatro mieles típicas de la región. Caracterizan a la región. A la región. Exactamente. Y bueno, ¿el productor ha aprobado, ha aceptado este método de tratamiento contra la verbasis? Sí, la realidad es que cuando nosotros comenzamos a desarrollar todo esto, el objetivo era para autoabastecernos a nosotros como cooperativa y cámara. Nosotros trabajamos con 260 productores que tenemos 120.000 colmenas, o sea, aproximadamente el 10% de la producción nacional. Nosotros lo pensamos para nosotros. A partir de que se fue difundiendo, hubo mucho interés a nivel nacional y a nivel mundial que nos llevó a decir, bueno, hay que darle una salida. Hay que llevar esto más allá. Exactamente. Así que bueno, en función de eso se empezó a trabajar y con la misma mentalidad que trabajamos para nuestros mismos asociados. O sea, la idea es que le llegue al productor al mejor precio, a la mejor calidad y que pueda participar también en observaciones, ayudarnos a seguirlo mejorando y seguir trabajando. Y cuando hablamos de costos, ¿es un producto que puede competir con los métodos tradicionales o con los productos tradicionales que tenía el productor? Sí, comparativamente con los productos aprobados que existían en el mercado de síntesis, no existía ningún producto orgánico con este nivel de eficacia, o sea que compite directamente con los productos de síntesis actuales, es aproximadamente un 30% más barato. O sea que también en costos hemos beneficiado. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias y la verdad que un logro para la apicultura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración, ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Nuestro programa del día de hoy, un programa donde pudimos traerles una fiesta muy dulce, la fiesta de la miel, que mucha gente no sabía que se realizaba allí en Maciá, bastante lejos, casi 700 kilómetros, pero con gente de todo el país, y está bueno que usted desde aquí también la pueda disfrutar, contrastando la problemática lechera, que Dios quiera que tenga buen fin y del cual seguiremos informando. Así que usted ya sabe, la semana que viene tenemos más de estos temas y por supuesto lo que está aconteciendo en el sector agropecuario. Usted no se puede perder AgroMP dentro de 7 días. A la vez, siempre la página web sabe que está a su disposición. www.agromptv.com.ar para que pueda rever el programa o alguna nota de su interés. Y nosotros, sin más, nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.
Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro